Los buenos son malos. Bueno, yo tengo para acá. Ya, buena, cabros, y sean bienvenidos a la parte número 2 de Cry of Fear. Se preguntarán por qué parte número 2 si yo supuestamente ya había grabado este juego. Bueno, esto tiene su lógica. Si me permiten un segundo, voy a conectar el internet porque para que ande mejor. Ok, a ver. Anda igual la wea. Ya, bueno, ¿por qué parte número 2? Por la sencilla razón de que yo parché bien el Cry of Fear. Tuve unos problemas técnicos y resulta que me faltó instalar una cosita, y es por eso que no podía pillar la puta pistola. Así que coloqué el parche y el juego cambió completamente. Ya no aparecen esas viejas gritonas, aparecen unos muñecos medio extraños, weón. Así que la vamos a dar aquí ahora. Ya, yo les voy a decir hasta dónde yo llegué. Ya, todo esto yo lo avancé. Miren, ven ese niñito, ¡me da miedo! Un niño, ven, pare. Recordemos que aparecían unas viejas aquí. Eran unas viejas mariconas, ¿cierto? Y que gritaban feo, horribilantemente. Y resulta que ya no aparecen esas viejas en esta parte, sino que aparecen de esos niños. La dificultad del juego cambió bastante, y eso que está en normal. Bueno, yo avancé esto, ese niño culiado ya no nos molestará. Perfecto, y aquí estamos en esta parte del pasillo. ¿Ven? Ahora como que todo está cambiado. ¡Concha tu madre! ¡Eso no lo había visto! Mira, ya aparece ese niño. Que es bastante lento, pero si tú tienes un poco de espacio, le podrás lograr hacer daño sin que te toque. ¡Niño culiao, aléjate! Perfecto. Ya. Ya, puerta cerrada. Muy bien. ¡No llores! No sé qué está llorando. ¡Olé! ¡Chucha madre! ¡Ay! Ya, muy bien. Yo me acuerdo que esto lo jugué sin audífonos. Y esos sonidos yo no los escuchaba, weón. Ya, esa puerta no se podía abrir antes. Y aquí encontramos una cura, perfecto. Y una llave botada. Y ahora no se puede abrir la puta puerta. Ya, hasta aquí yo llegué. Yo no seguí avanzando, cerré el juego. Y esto para mí es nuevo. No sé qué mierda pasa después de esto. Quedé encerrado, weón. ¿Y me ha salido de aquí? ¡Qué mierda! Faltaba más. ¿Siete pasos? ¿Por abajo? ¿Alguien viene? Abrieron la compuerta, weón. Alguien me abrió la puerta. Pero yo voy a salir con el cuchillo. ¿Alguien me abrió la compuerta? ¡Oh, qué chucha! ¡Oh, qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Qué chucha! ¡Oh, qué cerebritos! ¡Oh! ¡Niño cerebro, weón! Ya, esos tipos le vamos a poner niño cerebro. Y hay una nota tirada en el piso que dice, secreto... Ya. ¿Por qué está en inglés, weón? Ya, está en inglés. Creo que la cagué y lo puse en inglés. Ya, si me permiten un segundo, voy a pausar y vengo al tiro con... Porque le voy a cambiar la traducción. Ya, muy bien, aquí estamos de vuelta. Y ahora vamos a poder leer la nota que aquí está en español. Mi segunda nota secreta. Pero entonces es cuando sus padres vienen. Es porque eso que debo... Es por eso que debo matarlos. Se les ve tan hermosos. Solamente quiero tocarlos. Oh, quiero tocarle la paichola. Esos pequeños son tan guapos. Ok, esa ha sido la nota. Voy a sacar el cuchillo. Porque me siento... No me siento seguro aquí. Ya, perfecto. Voy a ir así. Puerta cerrada. ¿Por qué me tenga que aparecer mono acá, weón? Así que voy a sacar el cuchillo nomás. Bueno, con el cuchillo.
Hola, soy Fiermaster y hago videos en YouTube y soy un weón caliente que le gusta leche. Gracias. Desde aquí hay clic y usar y seguidamente es clic en objeto clave. Recuerda que inspeccionar el objeto clave para bits, no estás seguro de usarlo. Vamos a hacer un save state. Save state, que chucha, save file en la huevo. ¿Listo? La puerta está cerrada. Es porque esta llave supuestamente la debería abrir, ¿sí? ¡No! ¡Ábrete! ¡Ábrete! No se abre. Chungo de aquí. Puerta cerrada. Cerrada. Ciertos pasos. A ver esta. No sé qué mierda dice. Tampoco. Y aquí es donde nosotros deberíamos probar. No. ¿Qué puerta podemos abrir con esta llave? Voy a examinar el objeto. Apartamento de ingeniería. No entiendo ni pichula que dice, weón. No sé para qué tratar de leer algo que no entiendo. La puerta está cerrada, está bloqueada. No me deja abrirla. Voy a irme con la linterna aquí. Cuchillo, conchetumare, vamos. Vamos, Fier. Sin miedo. Sin miedo. Vamos a recorrer el otro piso. No veo ni una wea. Así que vamos a ir a jugar la linterna. La puerta está cerrada. La puerta está cerrada. Otra cura. Está todo cerrado. Ya, pero por lo menos tenemos ya un par de curas más. Ya es un gran alivio para nosotros. Creo que voy a tener que volver. ¿De dónde vine? Cuchillo. Porque no sabemos lo que nos puede aparecer. Yo creo que aquí es cuando yo corro y me meto aquí, conche tu madre. Nada por aquí, nada por allá, nada por acullá, ¿cierto? Aquí. ¿Aquí puedo meterme? ¿Y ahora? Tampoco. Aquí puedo meterme, perfecto. Cuchillo. Nada por aquí, nada por allá. No. No hay nada, ¿cierto? No hay nada. Como el juego cambió, estoy un poco perdido. Pero bueno, no importa. No sé si será bueno o será malo el hecho de que me haya perdido por la mierda. Pero por la chucha, ¿por qué suena así el juego? Bueno, ya vamos. ¿De ahí vengo? De aquí vengo, ¿cierto? O no, no estoy seguro. No, ¡ah! Ya me acordé dónde había que colocar la llave. Creo que era acá, no sé. Es que... aquí, ¿cierto? No, tampoco. ¿Dónde chucha hay que colocar la llave? ¿Oli? ¿Puedo examinar el objeto? Notas... combinar... penes. Penes gigantes, penes. No. Esta puerta puedo meterme, perfecto. Las puertas de allá. Voy a revisar bien aquí, man. Porque creo que no revisé bien. Computador y weas. No, nada, perfecto. Nada, nada, nada. Nada que nos pueda servir. La puerta está cerrada. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué tengo que hacer aquí, weón? Aquí abajo, nuevamente. Ya, pero primero... ver, voy a... hagamos algo. Voy a pausar y vengo al tiro para... y les digo qué mierda hay que hacer. Vengo al tiro. Chicos, aquí había que colocar la llave. Estoy en el segundo piso. Miren, vengo de acá. Les voy a explicar de dónde vengo. Voy a explicarle de dónde vengo, más o menos. Recordemos que aquí nosotros salimos por la ventana después que matamos al tipo allá, a esa mierda de como maniquí. Y bajamos aquí, vamos a la parte de acá, pam pam. Y abrimos la compuerta que está al fondo a la izquierda. Y sería, vamos. Ahora que le expliqué voy a ir a avanzar. Pero ahora aquí yo que tengo miedo, así que voy a hacer un save fear. Conchetumare. Save fear. Save fear, save.
Ya, aquí empezó acuática la wea, parece. Tranquilo. Tranquilo, hombre. Aquí no pasa nada. ¡Qué wea! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ey, está! ¡Ey, está! ¿Pero por qué me haces? ¿Por qué me haces daño, niño? Si yo no te quiero hacer daño. Eres un puto y estúpido bicho feo. ¿Ok? La puerta está cerrada. ¡Ay, coche tu madre! ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre hacer eso, weón? ¡Apareció debajo de la cama! ¡Qué weá, weón! Juego en mierda, weón. ¡Ahí viene! ¡Aquí su caga! ¡Sus pasos culiados! ¡Sale! ¡Sale! ¡Puto bastardo! ¡Pinche tu madre! ¡Voy a morir! ¡Inyección en la uretra, por favor! ¡Oh! ¡Dolor! ¡Oh! ¡Ahí me encima se excita el culiao! Cuchillo, mierda. Perfecto, vamos a seguir avanzando por aquí, por aquí, por acullá. ¡Qué weá! ¿Dónde? ¿Qué weá salió por ahí? ¿Alguien pasó? Me voy a pasar. Me voy a pasar. Ahí pasé. En el, ahí con el techo. ¿Se acuerdan que jugamos esto? Y llegamos por aquí y en el techo no había nada, weón. Ni siquiera el mono se percató que había algo. Y por eso está pifiado. ¿Por qué? Por el hecho de que me faltaba una cosa por... ¿cómo se llama esta weá? Por instalar. Pistolas, tenemos pistolas, así que vamos a hacer paichola. No, mentira. Safe fear. Ahora como tenemos pistolas, yo creo que el juego se nos va a hacer un poco... Has desbloqueado la puerta, conche tu madre, weón. ¿Para dónde me lleva esto? No tengo idea. No tengo la menor idea. Tengo pocos tiros de pistola. Así que... A lo macho alfa, ¿no? Pues cuchillo, weón. No veo ni pico. Creo que me desequiparé esto. Tengo una llave nueva, weón. Okay, looking key. ¿Qué dice? At the door. ¿Cómo se supone que equipo esta weá? A ver. Ahí. Perfecto. Entonces con el 3 tengo la pistola. Con el 1 tengo la linterna. Y con el 2 el cuchillo. Perfecto, vamos. Ah, volví acá. Perfecto, weón. Aquí puedo meterme, ¿no? Con esta llave podré. Perfecto. Bien, weón, es como si me supiera la weá de memoria, igual estoy cagado. ¡Concha la madre! ¡Cabezones, culiao! ¡Ay! ¡Alienígenas! ¡Con de puta! Vamos. Ahí está esa parte, culiao, donde grita el weón. Bueno, supuestamente gritaba, ahora no grita. ¡Ah, qué weón! ¡Qué chucha! ¡Algo anda aquí! ¡Algo anda aquí! ¡Algo anda aquí! ¡Algo! ¡Algo anda aquí! ¡No! 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 ¡La música! Oh, aquí puedo meterme. Está oscuro. Ah, pero si de aquí vengo. No, bueno, no vengo de aquí. Este es el principio, el inicio. ¿Qué weá? ¿Qué pasó? Va a ser un load fear, weón, porque fue extraño eso. Y ahora sí. Ahora aquí ya sabemos lo que hay, no me va a dar tanto miedo, pero vamos. Sí, derecho. Voy a ver si puedo pasar a la... Voy a ver si puedo bajar. Bajar, bajar y bajar. Recordemos que aquí están los cabezones culiados. Ah, estos cabezones culiados se matan solo, weón. Cabezones culiados, weón. Lo odio. Y aquí, nada, nada. Cabezones culiados, nada, nada, perfecto. ¡Ay, la música culiada, weón! ¿Qué lugar es este? Ah, es el principio, weón. ¡Ay, qué onda! ¿Qué pasó aquí? No, no sabía esto. ¿Aquí puedo seguir bajando? ¿No se puede abrir?
Voy a hacer un save. Así como los machitos, así como debe ser. No así con save state ni cosas extrañas. Necesito una llave. ¿Quiero entrar? Ya, ok, vamos a buscarla. Vamos a buscar la llave esa. La llave que necesitamos ahí. ¿Por qué necesitamos una llave? Ali, Ali, Ali. Lo he reguleado. A ver, alumbra. No, con el 1. ¿Verdad que nos tenemos que equipar esto? Ahí sí. Vamos. Cuchillo, concha de tu madre. Qué weá. Ya, cochino culeado. Bien, balitas. Balitas, balitas. Me siento más seguro con... Qué weá. No puedo abrirla. ¿Qué te voy a hacer aquí, weón? ¡Concha de tu madre! ¡Un niño! ¡Con él! ¡Va, chucha, Nagger! ¡Toma mierda! ¡Ah! Sé que yo pienso que va a llegar un momento en el que voy a poner que... A la wea, se me traba la lengua. Se me lengua la traba. Voy a tener que ocupar... pistola. Pachula y pistola. Pistola, conchito mare. Vamos a la tercera nota. Así que solamente tendrán que usar las escaleras. Allá. Puede acceder mediante un código secreto. Supongo que los niños no lo encontrarán. He atrancado el ascensor en el vestíbulo, por lo que solo el personal ahora necesito matar un par de niños. ¡Qué chucha! Necesito matar un par de niños, weón. ¡Qué chucha, weón! ¡Un bebé! ¿Verdad, el bebé? ¡Conche tu madre, weón! No veo nada, weón. Es que... ¡Ali! ¡Me va a flotar! ¡Corre por tu vida, hombre! ¡Oli! ¡No veo nada! ¡Ahí está! ¡Ah! Me conviene así, weón. ¡Holy fuck! ¡Oh my fucking god! No se puede acceder aquí, aquí tampoco. Creo que la única... Mira, aquí pide un código, weón. ¿Dónde chucha pretenden que saque el código? De la paichula. ¡De la paichula, paichula! Cerrar. Vamos. Tenemos que ver... Tenemos que averiguar ese código. ¿Cómo? No tengo la menor idea. Tenemos que buscarlo. A ver. No podemos tener acceso aquí. Menos al ascensor. ¡Uy! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Juego de mierda! Has desbloqueado la puerta. ¡Wow! No quiero. ¿De aquí? The door is... Ando súper perdido, weón. No, tampoco. Vamos a ir a la puerta que desbloqueé. Creo que era más arriba. Era aquí, era aquí, sí, era aquí, vamos. Oli. No sé a dónde mierda ando metido. Oli. Oh, volví. ¿Qué mierda se supone que tengo que hacer aquí? Chucha, no entiendo. Ya vamos a ir a recorrer un poco esta weá, porque no entiendo. Está totalmente cambiado a como estaba antes el mapa. Está cerrada. Aquí puedo acceder. Hay alguien aquí. Olé. La nota. La puerta que estaba ahí. Cuando se llenó de, cuando aparecieron unos bichos culiados raros ahí, weón. Ya por lo menos yo sé que aquí no es. La puerta está cerrada. ¿Y acá? ¡Para acá no me he metido, viejo! ¡Ah! Para acá, sí me había metido. La puerta está cerrada aquí. No aparecerá nada extraño si yo recorro un poco. Está cerrada. Nada, perfecto. Vamos a avanzar por aquí tranquilamente. Oli. Soy fiel. Y tengo miedo. Este juego me da miedo.
Nada por aquí, nada por allá, nada por acullá. Pistolita. Y aquí no hay nada, nada especial. ¿Dónde? ¿Cómo, chucha? ¿Qué puerta me metí, weón? Oli. Ali. ¿Y aquí qué hago, weón? Estoy todo perdido. ¡Ah! ¿Qué hago aquí? Ahí doy la vuelta, pues, weón. Y vuelvo aquí a esta parte mierda con sonidos horribilantes. No. La puerta de frente. Muy bien. Ah, no, 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 aquí no es. Oh, weón, que está esta mierda que está enredada. Ya voy a pausar y vengo al tiro. Chicos, he encontrado algo aquí. No sé, estoy como en una especie de lugar, así como una habitación con tres puertas. Tengo miedo. No quiero hacer, no quiero que esta weá caiga y salta la mierda y... ¿Qué mierda? Bien, weón, una weá para curar. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Cómo no tiran al culiao? ¡Oh, conchetumare! ¡No! Ahí sí que me hicieron cagar, weón. Ahí me terminaron de hacer mierda. ¿Qué fue eso? No sé qué fue eso. Justo no sé cuánto chucha decía. Pero algo pasó aquí. Algo presioné. Oli. Entonces yo voy a cambiar de arma. Cuchillo, mierda. Le tengo fe al cuchillo. ¡Ya! ¡Sale! ¡Sale, niño culiao! Estoy pa' la corneta. Vamos, cura. Oh, ya se le paró la tula y nosotros tomamos la pistola y la reemplazamos nuevamente como estaba antes. ¡Qué weá! Tengo pistola, ¿eh? Soy choro por loco, así bien, así calado, veía por el caserío oeste. ¡Oeste! ¡Oeste! ¡Oli! No hay nada más para acá. Y aquí solamente recorrí un poco las puertas. ¿Vas a meter las compuertas? Ah, ya vengo de aquí, perfecto. Zombie culiado, es que me dio tanto miedo, weón. Que apareció de repente, de la nada. Nada por aquí. Oh, weón. No, ¿por qué chuchas son tan maricones, weón? Perfecto, aquí era. Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos encontrado la salida. No había percatado de esto. De hecho ya no llevaron, no tengo idea. Creo que sacaré la pistola al tiro. No, mejor no. Mira, ahí estamos en el cuarto piso. Perfecto. Ay, concha de madre, estamos en el cuarto piso. Y yo saco la pistola aquí. Ale. Ale. ¿Y aquí qué nos deparará el futuro en este juego? Otra nota. Nota 4. Fácil de cortar con el cuchillo, como cortar comida. Este ha sido... Eso hacía, ¿cierto? Ah, sí, perfecto. Este ha sido uno de los mejores. He disfrutado matándolo. Chucha la weá, weón. ¡Pura muerte, weón! ¡Me asustó! ¿Qué weá dice el teléfono? Aquí. ¿Dónde? Oh, weón, ¿cómo saben que estoy aquí, weón? ¡Ah! ¡Sevier! No, weón, lo, fear no. Save. Fear. Perfecto. Esta puerta está cerrada. Esta está cerrada. Una de estas dos tiene que estar abierta. No, esa no. Tiene que ser esta. Concha tu madre. Ay. Ah, muy bien. Oh, no. Se hizo esto así mismo. ¡Ah! Este es el mismo cinematográfico de la parte 2. Hay una llave en la bañera. ¿Quién viene? ¡Toquen la puerta, los maricones!
Llega al sótano. ¿Puedes tocar la puerta, weón? ¿Alguien anda aquí? Ah, muy bien. Tal vez pueda bajar por aquí. Está pasando exactamente lo mismo que pasó el... con el Cry of Fear, pero abajo. ¿Oli? ¡Tengo balas, mierda! No tenía cuatro tiros, ¿por qué tengo tres? ¡Ah, puta, esta wea, verdad, po! Hay que gastar todos los tiros para recargar. Porque si no, cagáis, weón. Cagaron los tiros. Only. Recordemos que aquí está la soga. Punto save. Y tenemos que usar la soga aquí. Ah, muy bien. Tenemos que bajar. La caí, voy a haber usado las balas aquí con, el, con la vieja maricona, weón. Podría haberla matado con esta weá. Dos balas, perfecto, 15 tiros. Pero yo trato de mejor arrancar, huir de esa vieja maraca, weón, porque si no me va a matar. Vieja. Prostituta, 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 prostituta. ¡Muere, muere! Vieja, vieja, Julián, te voy a tirar a la caja de compensación, weón. Vieja puta, vamos. Otra nota. Nota secreta. ¡Ah, es la misma, weón! Es la misma nota. Y ahora nosotros tenemos que ir al... Tenemos que ir a la parte del, del sótano. ¿Por qué esta puerta está cerrado, weón? ¿Te queda la vuelta? ¡Oh! ¡Está encima mío! ¡No lo había visto, weón! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, goleado troll, weón! ¿Se supone que hay una vieja? No. ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muere, muere! ¡Vieja! ¡Vieja perra! ¡Puta! ¡Prostíbula! ¡Sarnosa! ¡Chancha! ¡Juliá! ¡Puta! Tenemos que ir al sótano, entonces tenemos que bajar. ¡Vieja! ¡Vieja Juliá! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé a dónde estoy! ¡Estoy aquí! Llegué y me metí, weón, cara de palo. ¡Ah! Ese crimen me lo sabía. ¡Qué chucha! ¡No te moviste! Siempre me confundo botón, weón. Voy a tener que prenderme los botones de memoria, weón. A ver. Pistola nomás, coche, vale. Para acá no es, weón. Vieja prostituta, weón. Perfecto, aquí es. ¿Pero por qué está oscuro? Si no estaba tan oscuro delante. Necesito claridad mental. Necesito una paichula. ¡Weón! ¿Verdad? ¡Ese mono culiao! Entonces aquí. ¿No? Se supone que aquí estamos en el sótano, ¿cierto? Sí. No veo absolutamente nada, weón. Recordemos el screamer que sale aquí y aparece una vieja atrás de nosotros. Sí. Sí, sí. Igual que, el, que la weá que cuyé el otro día. Y aquí es donde llegamos al sótano. Y el punto save. Y vamos a dejar la grabación hasta aquí. Espero que les haya gustado esta parte de Cry of Fear y quisiera mandar unos saludos. Quería mandar el saludo a Luis Saime 1, a Francisco Geria, a Taldo Guaso, a Carlos Daniel Chacón, mi guachito querido, Sebastián Alvarado,
Nicolás Alberto Auditore. Oh, ese guachito rico, weón. Siempre me ha seguido en mis videos desde mi inicio, weón. A la Laura, mi guachona sexona. Alexi Asenco también, a él que pidió un saludo. A César. Bueno, al César, ese weón, el pololo de una amiga. Excelente persona, un abrazo para ti, querido amigo. El Sergio Méndez, al Patuco, el quema judío. El Yerko, que también me ha seguido en mis videos desde hace bastante tiempo. Al Merce Sebastián, al Deidara, al Mario Mancilla, que también un beso para ti, hermano. Palangelo, al señor Ateomán, que muchos lo conocen también, un gran Let's Player, un gran amigo. Johnny Escalona también, al Mega Man X3, MMANX3. Al Juan Chop, al Matías Gutiérrez, al Rodrigo Andrés Canales, al Roberto Sebastián Anabalón, al Derete y a Pepe Toby, el tío Toby, weón, es el del canal de Ñoño, weón, excelente amigo, weón, un abrazo para ti, querido viejo. Para el Estrobago también quisiera mandarle un saludo especial para él, porque una gran persona, weón, un gran amigo. También un saludo al Jerrigo. Jerrigo, quiero que veas los videos del Jerrigo, weón, está haciendo una weá de Slender, pero única en su especie, weón. Ya, chicos, un abrazo para todos los que le mandé saludos y para toda la gente que vio este video. Un besito en el tajo y nos veremos luego con Cry of Fear, parte 3. Adiós.